Buenas tardes, queremos darles la bienvenida a esta conversación, a este diálogo con tres personas muy importantes para la historia nacional. Son tres intelectuales, académicos, académica, y que han aportado muchísimo al sentido que en nuestro país le hemos ido dando y construyendo como sociedad. Entonces, para nosotros como Universidad de Chile y para Filsa es un regalo que ustedes estén aquí hoy día y también compartiendo vivencias, recuerdos, sensaciones y proyecciones que alcanzaron a construir desde la infancia. Eso no es habitual. Cuando nosotros decidimos trabajar este tema de lecturas de mi infancia, pensamos en cómo las lecturas de la infancia, los espacios de lecturas de infancia, han influido en la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Y hemos preparado también un material audiovisual que estará disponible en Artificios, en el Archivo Central Andrés Bello de la Universidad. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes, que sea un momento también de fiesta para todos nosotros. Les voy a presentar brevemente a nuestros invitados de hoy. Vamos a partir por José Salaquet, quien está aquí a mi lado. Él es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2003. José Salaquet nació en 1942. Estudió Derecho en la Universidad de Chile y se recibió de abogado en 1967. A partir de 1973, ha trabajado en el campo de los derechos humanos. Dirigió el Departamento Legal del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, más tarde Vicaría de la Solidaridad. Y luego de su expulsión de Chile, su exilio en 1976, se sumó a Amnistía Internacional, organización de la que llegó a ser secretario general adjunto y presidente. José Salaquet ha escrito libros y artículos académicos sobre derechos humanos y artículos y columnas de prensa sobre lo mismo y ética política, temas culturales, en fin. Es profesor titular de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ha sido codirector también del Centro de Derechos Humanos, es director, y miembro del Consejo de Evaluación de la misma universidad. Ha sido profesor de ética y gobierno en el programa de magíster en políticas públicas de la universidad. Además, enseña desde 1987 los cursos anuales del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En fin, y sobre todo fue designado miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en el año 1990 por el presidente Elwin. Por eso era sobre todo la referencia también de lo que significan cada uno de los que están aquí presentes. Beatriz Teávalo se graduó en 1957 de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Recibió una beca Fulbright que le permitió realizar estudios de doctorado en St. Louis University, Estados Unidos, donde recibió el grado de doctora con concentración mayor en educación y menor en Historia y Filosofía. Comenzó su carrera como profesora de aula en Historia y Geografía en el Colegio Mariano y fue académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Aunque sus contribuciones son innumerables, algunas de las más destacadas en Chile son la creación del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIE, que llegaría a convertirse en uno de los centros esenciales de generación de conocimiento en Chile, y su aporte a las políticas de profesionalización docente durante la década de los 90 también ha sido merecedora de halagos y sobre todo de los cimientos de lo que estamos viviendo ahora en términos de las reformas, desde los programas MESE, MEDIA y fortalecimiento de la formación inicial docente. También es directora del Núcleo Milenio sobre la profesión docente en Chile en el Centro de Estudios CIAE de la Universidad de Chile. Y Sergio González es, a quien también le damos la bienvenida, es Premio Nacional de Historia de 2014. Sociólogo de la Universidad de Chile, magíster en Desarrollo Urbano y Regional de la Pontificia Universidad Católica, doctor en Estudios Americanos, mención Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en Educación de la Academia de Humanismo Cristiano. Tiene una extensa y destacada labor en investigación sobre historia del Norte Grande, centrando sus estudios en temas de desarrollo sociales y políticos en la región de Tarapacá. Se ha desempeñado como integrante del Grupo Generación de Diálogo Chile-Perú, proyecto que desarrolla en forma conjunta el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y el Instituto Internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En fin, para los tres,
¿Y por qué me extendí un poquito en sus biografías, además? Porque así se van a dar cuenta, también cuando empecemos a hablar, y ellos, yo les doy la palabra completamente, de sus lecturas de infancia, van a poder ir distinguiendo cómo esas lecturas marcaron sus vidas hasta este momento. Vamos a partir, después un diálogo común entre todos, pero vamos a partir, yo un sesgo de género, pero quiero partir por Beatriz Chávalo, quien ella en un primer momento, cuando se le preguntó, a ver, ¿qué libro o qué libros son emblemáticos? ¿Cuál es el libro que te marcó en ese imaginario infantil? Y ella mencionó Alicia en el País de las Maravillas, de C.S. Lewis, y yo quiero leer un fragmento de ese libro, antes de preguntarte por qué y qué significa también haber leído ese libro siendo niña, cuáles fueron los espacios de esa infancia, en fin. El gato sonrió al ver a Alicia, parecía tener buen carácter, consideró Alicia, pero también tenía unas uñas muy largas y un gran número de dientes, de forma que pensó que convendría tratarlo con el debido respeto. Mi niño de Chisrie empezó algo tímidamente, pues no estaba del todo segura de que le fuera a gustar el cariñoso tratamiento. Pero el gato siguió sonriendo más y más. Vaya, parece que le va gustando, pensó Alicia y continuó. ¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde aquí? Así que, Beatriz, ¿por qué? No sé, fue curioso porque cuando me preguntaron si quería participar en esto, dije, ay, 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 me voy a contar, Dios mío, ¿cómo voy a acordar? Y de repente me mandan un mail y dicen, ¿me puedes contestar al tiro qué es lo que se te ocurre? Y yo dije, Alicia en el País de las Maravillas. Y para eso yo quizás tengo que decir un poco que yo soy media gringa. Mi madre era inglesa, mi padre hablaba inglés. Y en mi casa estaban todos estos libros que mi madre había traído por barco desde Inglaterra. Entonces yo tengo estos recuerdos de los dibujos. ¿Ah? El gato era una maravilla. Y desde entonces yo soy una fan de gatos, yo creo. No me había dado cuenta que puede haber originado en el famoso Cheshire Gato. Pero todas esas historias medias locas, fantásticas, no posibles, como Alicia tomándose algo y creciendo y siendo mucho más grande que todos los demás, o haciéndose chiquitita, mucho más chiquitita. O sea, uno ve el mundo desde distintas posturas y creo que esa fue una de las cosas que me fascinó, pero sobre todo los dibujos del libro. Y tenía todos estos dibujos que en parte ustedes pescaron ahí, pero son los dibujos que se hicieron en el libro originalmente. Así que creo que eso fue y sigue siendo parte de, yo creo, de la infancia de muchos, pero algo que permanece con uno porque es tan distinto en cierta medida de la realidad normal y tan parecido a la realidad que uno quisiera imaginarse o que pueda ser posible, como gatos gigantescos o reinas de corazones, ¿ah?, que son difíciles, etcétera. ¿Y conversaba sobre estos libros, por ejemplo, con alguien? ¿Alguien te leía? Bueno, ¿cómo era el momento de la lectura en general? Era mucho con mi mamá o mi papá. Era en ese sentido, muy centrados. Mi padre hacía otra cosa, que no lo puedo... Él nos contaba cuentos. Y era todas las noches, y los inventaba. Muchos de estos cuentos los inventaba. Y nos dejaba parados, porque decía que era hora de dormirse y había que esperar al día siguiente para continuar el cuento. Así que había conversación sobre cuentos con nosotros. Ahora, yo era la mayor. Entonces, mi hermana es 3 años menor y en realidad la interacción entre nosotros fue distinta. Yo diría que en cierto sentido quizás yo fui la que tuve más este tipo de conversaciones. Qué bien, qué bien. Y también eran las lecturas en castellano, ¿también o no? Una mezcla de inglés y castellano. Claro, mucho se leía en castellano, pero también mucho en inglés en los libros que estaban en mi casa. Sí, muy bien. José, el año ha concluido, Enrique, y buena será que se te quede, que te quede como recuerdo del último día la imagen del niño sublime que dio la vida por su amiga. Ahora te vas a separar de tus maestros y de tus compañeros y tengo que darte una triste noticia. La separación durará solo 3 meses, sino siempre.
Tu padre, por motivos de su profesión, tiene que ausentarse de Turín y todos nosotros con él. Nos marcharemos en el próximo otoño. Tendrás que entrar en una nueva escuela. Esto te disgusta, ¿no es verdad? Porque estoy segura que quieres a tu antigua escuela, donde durante 4 años, 2 veces al día, has experimentado la alegría de haber trabajado, donde has visto por tanto tiempo, a la misma hora, los mismos muchachos, los mismos profesores, los mismos padres, y a tu padre y a tu madre que te esperaban sonriendo. Tu antigua escuela, donde se ha desarrollado tu espíritu, donde has encontrado tantos buenos camaradas. Esto es de corazón de Edmundo de Amicis, que fue la lectura que él recordó al momento de la pregunta, ¿no? De la pregunta por la infancia, porque y también creo que es muy profundo también, ¿no? Yo debo confesar que cuando niño leí poco, cuando leí más voramente fue entre los 16 y los 19 años y luego entre los 63 y los 67, vamos a ver. Pasó mucho tiempo, pero cuando niño lo que leí fue, lo único que recordaba como libro era este libro, pero aparte estaban los libritos papelucho, el libro de lectura que tenía una página, anécdotas de una o dos páginas el libro de lectura. Uh-huh. Y me impresionó particularmente una en que un señor iba a Noruega y alguien le encargó que dejara donde un señor de Noruega un paquete. Entonces le preguntó a un señor de Oslo, sería, o de Bergen, o de, no sé, de Trondheim. Le preguntó dónde vive este señor. Y vive allá arriba, pero él pasa todos los días por este puente porque no se lo deja acá. Pero si se lo llevan, pero es que tiene nombre arriba, dijo. No podía entender. Entonces eso me impresionó mucho, como que era una sociedad de la confianza. Y hasta el día de hoy Noruega lo asoció con honestidad y confianza. Eso era el libro de lectura, pero en el fondo leíamos el Peneca, leíamos el OK, donde debutó con Dorito, con una efigie bastante menos utilizada que la que adquirió después, una cosa con un pico largo y un cuello bastante emplumado, en fin. Y con un pecho no tan utilizado como después lo dibujó Pepo. Y teníamos esa lectura, y había una, cuando podíamos le pergeñábamos, a algún amigo que tenía un papá dadivoso o un tío rico que le había regalado el Tesoro de la Juventud, se llamaba una colección de esa época, y en el Tesoro de la Juventud eran como 21 tomos que tenía todo tipo de lectura interesante. Pero aparte de esas cosas fragmentarias, el único libro de tapa a tapa, por decirlo así, que leí en esa época, el que yo recuerdo. Después, como me pidieron que hablara de la infancia y no de la adolescencia, donde leí tantísimo. ¿Y de la adolescencia? A ver, ese tránsito de la infancia y la adolescencia, ¿qué recuerda? De la adolescencia recuerdo que leí voramente, y en particular había unas lecturas que eran consideradas salutíferas, que era Dostoyevsky, que exhalaba un gran hálito moral. Y yo leí Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, y también El príncipe idiota, que en realidad se llama El idiota solamente, que fue la que más me conmovió de todas. Y leí también al que era considerado la esquina opuesta, esto es la influencia perniciosa, que era Hermann Hesse. No había que leerlo, porque era muy impresionante la mente de los muchachos. Y entonces, Juego de Avalorio, El lobo estepario, Demián, en fin. Y después leí toda la literatura del siglo XIX que estaba en boga en esa época para leer. Todo esto en un periodo de 3 años. Mira, antes de pasar a Sergio, ¿cómo despertó en ti esa pasión por la lectura, ¿no? En ese corte de la infancia y la adolescencia? ¿Algo pasó ahí de estas lecturas tan fragmentarias, ¿no? Pasa algo que se llama la pubertad. Sí. Y en definitiva, uno se apasiona por la lectura y se apasiona por todo. Cree que va a cambiar el mundo antes de cumplir 21 años. Y que la luna se puede alcanzar con la mano. Esas son las creencias de la adolescencia. Por lo tanto, con el tiempo uno se pone un poquitito más escéptico, que yo creo que viene con los años. Pero en esa época la lectura era, uno se encandilaba frente a cada libro y allá a la hora de leer el siguiente día, ponerse al día con todas las lecturas que le habían dicho que valía la pena leer.
desde el Quijote, yo debo confesar una cosa, no aguanto el Principito. Va bien. Mira, Manuel, era el libro de Manuel Antonio Garretón en la mesa anterior. ¿Era el libro de él? Sí. Bueno, tengo un motivo para pelearme con Manuel Antonio Garretón. Así es. No aguanto el Principito como un señor que se estaba muriendo y llamó a sus hijos. Y yo no estoy de acuerdo con ese señor. Y le dijo, sé, le quiero contar un secreto, me carga el Quijote. En realidad a mí me encanta el Quijote, pero no aguanto el Principito. Lo encuentro que este niñito, Principito por lo demás, con una capa real, paseándose por un planeta solitario, lo encuentro insoportable, en definitiva. Pero estoy en contra de todo el mundo en este asunto. Bueno, ya vamos a retomar también por qué has comenzado a leer nuevamente, tan apasionadamente después de los 63. Sergio González, a ver si recuerdas este pasaje. Probablemente habréis visto muchas embarcaciones extrañas, lugares de pies, lugres de pies cuadrados, montañosos juncos japoneses, galletas como latas de manteca y cualquier cosa, pero os aseguro que nunca habréis visto una extraña vieja embarcación como esta misma extraña y vieja Pequot. Era un barco de antigua escuela, más bien pequeño, si acaso, todo él con un anticuado aire de patas de garra, curtido y atezado por el clima, entre los ciclones y las calmas de los cuatro océanos, tal vez del viejo casco se había oscurecido como la de un ganadero francés que ha combatido tanto en Egipto como en Siberia. Bueno, Moby Dick, de Herman sí. Melville. Bueno, yo tengo mi biblioteca personal, la tengo en un contenedor que recorrió miles de kilómetros navegando también para llegar a mi casa. Y un día, revisando cajas que tengo ahí con libros viejos, me encontré con uno sin tapa, pero que estaba dedicado por mi hermana mayor. Una hermana que tengo, que es profesora de castellano, 10 años mayor, aunque ella dice que son 9. Y era Moby Dick. Y en realidad Moby Dick fue muy importante porque, si bien yo he estudiado mucho el desierto, yo me crié en un barrio de pescadores, y donde había además una caleta, la caleta Riquelme. Y entonces también tenía tíos pescadores en la zona de Cabancha, y además mi abuelo trabajó en un tiempo en las faenas portuarias como vigilante, entonces vivían en una casa sobre un barquito, sobre una lancha maulina, y que se conocen en el lenguaje marino como chatas, ¿no? Entonces contaban de bandidos, de piratas, etcétera. Por tanto, estaba todo eso en el imaginario mío cuando leí Moby Dick. Además, en Iquique había una ballenera que se había cerrado en la década del 50, pero que todavía estaba muy fresca, digamos, la memoria de la ballenera. Contaban que comían sándwich de ballena, digamos. Y por lo tanto, ver Moby Dick, todas esas ilustraciones, además, está. Y además que Moby Dick tiene lecturas y lecturas sobre la idea de la venganza, ¿cierto?, de la obsesión, quién es el monstruo ahí, ¿cierto?, o la ballena blanca, que en rigor es un cachalote, o es el capitán Ahab, ¿cierto?, que con su ambición, la ambición expresada además en ese doblón de oro pegado, ¿cierto?, en el mástil. Moby Dick tiene muchas lecturas. Entonces, esta idea para un niño que se crió en la playa, que fue mi caso. De hecho, nos íbamos nosotros a los roqueríos, al interior de la playa. Es curioso, pero íbamos a contar cuentos de misterio, de terror, que a veces inventábamos en el mismo momento. Y la idea era escuchar las olas rompiendo atrás nuestro. ¿Eh? Entonces, esta idea de que el mar te generaba todo un ambiente especial. Y soñar con Moby Dick. Probablemente algunos están pensando en Robinson Crusoe, por ejemplo. Sí, pero a mí me gustaban más los balleneros. ¿Eh? Porque esta idea de en el puerto, en la caleta, estaban esas lanchas que son albacoreras y que tienen este puente y que se usaban todavía arpones. Entonces, la idea de los arpones, ¿cierto?, en las balleneros,
era muy fuerte, digamos, esta idea de estos personajes como con los cuerpos pintados, ¿cierto? Que eran más exóticos que nosotros, que ya éramos exóticos, ¿eh? Entonces, Moby Dick realmente, y caminando aquí ahora por esta feria, me encontré con Moby Dick, que está en un texto ilustrado, bellísimo, y no pude resistirlo y lo compré. Entonces, después tengo otro Moby Dick. Ahora, debo reconocer que en rigor las lecturas marinas que continúo teniendo, más que Melville fue Joseph Conrad. Hay un libro que si alguien quiere aprender sobre todo lo que tiene que ver con el lenguaje marino, sin duda es Espejo del Mar. Un poco más cerca, por favor. Y tiempo después, leyendo a propósito de mi estudio en relaciones internacionales, a un filósofo político o cientista político que es Carl Schmitt, alemán, que siempre se le ha acusado que fue pro-nazi, de hecho estuvo preso después de la guerra. Él siempre decía que él era un Benito Sereno. Y yo no había leído esa novela de Melville. Entonces, ya más viejo, volví a leer a Melville en Benito Sereno, que se trata también, porque esa es otra cosa que tanto en Moby Dick como en Benito Sereno se refieren a hechos acontecidos en el Pacífico. En Moby Dick hay un chileno en el barco, y en el caso de Benito Sereno, el barco es un barco español, que esclavos negros se rebelan, qué sé yo, y eso ocurre en la zona de Concepción, Talcahuano y la isla Santa María, ¿eh? De hecho, en Santa María, donde lo encuentra, ¿cierto?, este ballenero norteamericano, Damaso Delano, ¿cierto? Y Benito Sereno, entonces, que está prisionero, tiene que fingir que él está todo bien en el barco, ¿eh? Entonces, hasta que lo descubren y, bueno, lo enjuician. Y además, aquí también hay un gesto historiográfico, a propósito de aquí está mi colega, porque Melville escribe Benito Sereno sobre la base de un archivo historiográfico que encontró, ¿no? Porque este fue un suceso que aconteció. Y entonces Schmitt dice que él fue un Benito Sereno porque el clima, el ambiente pro-nazi de su época era como un ambiente de amenaza y él tuvo que fingir que era nazi. Bueno, nadie le cree en realidad, pero... pero quiero señalar también un pequeño cuento que para mí fue muy, muy fuerte, ¿no? Cuando lo leí, que es El vaso de leche, de Manuel Rojas. Manuel Rojas, después yo lo seguí leyendo muchísimo, y por cierto también a otros escritores marinos, que también El vaso de leche tiene que ver con un marino joven, ¿cierto?, que queda a la deriva en un puerto chileno y enfrenta el tema del hambre, ¿eh? Y por eso también después en mi juventud, cuando me vine a Santiago a estudiar y pasé hambre, ¿eh?, y leí a Hamsun, Hambre, y haciendo esta comparación, ¿cierto?, con El vaso de leche, que era una pequeña anécdota. Yo llegaba muy temprano al pedagógico, porque quienes llegaban antes de las 8 nos daban un vaso de Milo con una tostada con mermelada. Entonces, más de alguna vez dije, muchas gracias, señora, igual que el protagonista. Mira qué increíble. ¿Qué otros libros? A ver, que antes de pasar a otros espacios de lectura, ¿qué otros libros han recordado en estos días? ¿Si ha habido ahí un zumbido desde que les hicimos la invitación? Beatriz, José. Ahí sí. Corazón fue uno de los que me surgió casi inmediatamente. Y no sé por qué, estaba pensando, era la imagen del niño, pero también hay el cuento desde los Apeninos a los Andes, que en esa época se estaba, parece que, dando en la radio, si mal no recuerdo, pero había que seguirlo episodio por episodio. Pero la idea de este niño que llegaba de Italia a Buenos Aires era como una cuestión inmensa, y
Y es curioso que fue uno de los primeros libros también que se me vino a la mente. Yo creí que nadie más lo iba a decir, así que creí que era algo muy, muy... Y desde el realismo, ¿no? Porque también, o sea, hay aventura, claro, imaginación, pero es que también hay, el realismo ahí está. Depende de la edad que uno tiene, sí, ¿no? Y obviamente hubo después todo un periodo en que uno podía sacar libros de la biblioteca del colegio, y tengo este recuerdo llevándomelos a las casas o no devolviéndolos a tiempo, y tratando de hablar con la bibliotecaria para que no se enojara conmigo, pero sí, bueno, el Peneca también, también me recordó el Peneca, yo leí el otro día, me volvió a la mente el Quintín el Aventurero, Tintín. Y eso era una serial que seguía y seguía, y había que leer el Peneca, salía los sábados en esa época, y el castigo que me daban a mí si me portaba mal era, mi madre me lo daba, no comprar el Peneca, y me acuerdo que mi padre escondido iba y me compraba el Peneca. Es una gran revista que eran cuentos, eran también Quintín el Aventurero, era como cómics así. Y eran seriales y seguían, y las tapas eran muy interesantes, era una revista fabulosa que ocupó, digamos, que era lo que me esperaba el sábado, después del colegio, después de todas estas cosas. Los tiempos son distintos a los tiempos de la infancia de ahora, que nadie espera nada, y debería venir el tiempo de la... Sí, sí. Sergio. Mira. Y ahí... Alicia en el País de las Maravillas realmente ha sido un texto muy importante. Yo también lo leí cuando niño y no lo entendí en todo en todas sus dimensiones. Entonces, cuando lo volví a leer cuando adulto, por sugerencia de un amigo mío que es Pedro Bravo Elizondo, que es un profesor chileno que ha trabajado siempre en Estados Unidos, pude comprenderlo en su magnitud. Y el año pasado, cuando me tocó dar el discurso inaugural del año académico de mi universidad, lo basé completo en Alicia en el País de las Maravillas. Realmente es un increíble texto. ¿Eh? Es un texto increíble. Y ese gato, sí. O sea, dice Alicia, un gato puede mirar a los ojos a un rey. Lo he leído en alguna parte. Qué bien. José, ¿qué otras lecturas? ¿Qué otras lecturas? ¿Qué recuerdas, por ejemplo, del Tesoro de la Juventud? También lo esperabas, ¿no? Sí, naturalmente, pero más tarde me hice muy aficionado a los cuentos y yo encuentro que las colecciones de cuentos son maravillosas en ese sentido, porque también leer cuentos es como estar en un bar y agarrar el bowl de maní, uno no para. Y al mismo tiempo puede tranquilamente leer un cuento y dejar y dormirse y dejar el otro para el día siguiente y así sucesivamente. Hay dos colecciones de cuentos que me parecen las mejores de todos los tiempos. Uno es el de Camerón, del siglo XIV, y la otra es La Mil y una Noche, naturalmente. Y luego están grandes cuentistas posteriores como Maupassant, y como Hemingway, como Faulkner, como Chekhov, que es el maestro de todos los cuentos, sin duda. Y recientemente en nuestro país, el finado Roberto Bolaño tiene unos estupendos cuentos. Y hablaron ustedes también bastante de la transmisión oral de la lectura. ¿Qué recuerdan de espacios de la infancia en algún momento que hayan tenido con un padre, una madre, una hermana? Espacios de lectura. Beatriz te habló del padre que inventaba estos cuentos y que dejaba en suspenso para el día siguiente. Y dormir. Claro, porque son rutinas que muchas veces se han perdido, ¿no? Y algunos hemos intentado recuperarlas, pero ¿qué recuerdan de esos espacios? O a veces al revés, el niño le lee al padre o a la madre o quien esté cerca, ¿no? ¿Qué espacios recuerdan? Lo que yo recuerdo es que yo soy hijo de una familia de libaneses inmigrantes. Amo mis padres, llegaron a esta tierra y sabían que no iban a volver a sus tierras, porque en definitiva venían huyendo de un mundo islámico después de la caída del primer mundo, y ellos eran cristianos, con la mayoría, la mitad del Líbano en esa época, la demografía dictaba otra cosa y ahora hay una mayoría
no abrumadora, pero una mayoría clara musulmana. Y entonces se vinieron a Chile y se guardaban el idioma para ellos, para conversar, y a nosotros nos dirigían la palabra en castellano, por lo cual perdimos la oportunidad de aprender el idioma, un nuevo idioma en la cuna. Y lo que yo recuerdo es que mi mamá, que en paz descanse, era una narradora natural, pero yo cuando niño no sabía de estas dotes y me aburría los cuentos, pero cuando adulto sí me di cuenta de que era una narradora natural y estuve viviendo 10 años en el exterior, y cuando regresé el 86 quise explotar esa mina de recuerdo y me di cuenta que florecía cuando ella advertía que había interés en escucharla, contaba los cuentos más asombrosos y historias de la vida real, pero más asombrosos que y detalles que nunca me imaginé de niño, porque en definitiva uno tenía esa indiferencia frente a los padres que después se traduce en un interés un poco tardío, pero... ¿Qué recuerdas? Espacios, yo, a ver, en mi casa había un jardín, y yo me acuerdo, esto es verano, obviamente, que no era, pero en las vacaciones de invierno también, a veces estaba rico, nosotros jugábamos con los amigos del lado, la casa al lado, como estúpidos, jugábamos al colegio en las vacaciones de invierno, ¿eh? Y era ridículo, ¿eh? Porque habíamos salido recién de clase y había alguien, el hombre, había uno nomás, era designado profesor, nosotros éramos alumnos, y ahí se producían lecturas, análisis, copias, qué sé yo, había todo en este jardín. Pero también en este jardín yo me sentaba a leer sola. Me acuerdo que yo debía haber tenido unos 10, 11 años, no sé, pero encontré en mi casa un libro que se llamaba Lo que el viento se llevó. Y me lo llevé al jardín, lo estoy viendo. Y apareció mi mamá y me dijo, ese libro no lo puedes leer. ¿Ah? Y me lo quitó. Y obviamente que yo después lo busqué y lo leí y lo terminé. Y bueno, eso fue la peor. Eso espacio. Y lo otro espacio en mi vida fue que nosotros fuimos cuando yo tenía como 5 o 6 años a Perú. Y vivimos allá 2 años. Y cerca de donde vivíamos en Lima... hay un olivar, un parque, y mi madre me llevaba a ese parque y ahí me leía cosas, además de enseñarme a tejer, que fue, eso también me acuerdo, pero era muy interesante. Ahí ella llegaba y me leía algún libro, y yo iba a una escuela que fui un poco, que era inglesa o americana, no sé, pero no me acuerdo mucho de eso, sino más que nada de esas lecturas en ese espacio limeño. Y ella ahí, tu madre, cultivaba la paciencia, ¿no? De alguna manera, enseñándole, leyendo claro. Y tejiendo. Y además me contaba, era la época de la guerra. De la guerra. Y nosotros teníamos familia. Tenía la hermana de mi madre, vivía en Holanda, y su madre, su familia vivían en Londres, y era difícil, ¿no? Claro. Entonces, este aprendizaje a tejer también en parte era, y estábamos tejiendo... no sé qué, para mandar, para sacar plata, para mandar a ayudar en la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y perdón, ¿y leías literatura inglesa referida luego, posterior a la guerra, en fin, que no sé, puede ser como Peter Pan, o en fin, y todo lo que tiene que ver con el imaginario? Yo leí, pero ya yo tenía 15 o 16 años, no me acuerdo, estaba terminando el colegio, yo creo. Leí, y no se me ha olvidado nunca, Hiroshima y Nagasaki, los libros que salieron sobre la guerra, y ahora cuando se fue el... esos libros estaban en mi casa por algún motivo, mi padre puede haberlos comprado, pero me acuerdo lo que me impresionó, y yo viví crecí con esta imagen de lo que era la guerra mundial y después de lo que fue la horrible destrucción de esas dos ciudades en Japón. Así que, y entonces empecé a leer en esa época, ya leía quizás lecturas más serias que el cuento imaginario maravilloso. Una cosa de Alicia en los Países de la Maravilla también es esto, de que juegan este juego que todos ganan y nadie pierde. Que es fantástico para como un mensaje de la colaboración, que es una cuestión que yo creo que la he mantenido en tratar de buscar, por ejemplo, las instancias para que los docentes, la escuela, las comunidades escolares trabajen juntos. Pero eso, en vez de competir y ganar un ganador, todos ganaban. Empequeñecerse para poder entrar.
Exactamente. Y el valor de la diferencia, ¿no? También claro, la diferencia, claro, que todo está ahí, y en fin. Sí. Y en sí, tu caso, sí, Sergio. Dos cosas. Una, que yo recuerdo unas enciclopedias de historia universal, por eso quizás la historia me... que yo las leía muy solo, ¿no? Y que las compraban con estos personajes que pasaban vendiendo libros, ¿eh? Esa enciclopedia todavía la conservo, todavía la tengo, ¿eh? Y que fue muy importante, y recuerdo suceso incluso. Pero hay otra cosa que es extraña, porque mi madre todavía vive, es una señora bien particular, ella lee muchísimo. De hecho, una forma de ir a verla es llevarle libros, ¿eh? Yo siempre le llevo libros, después ella me los devuelve en una bolsita, ¿no? Y siempre fue así, pero nunca nos comentó los libros, nunca. Entonces, en cierta forma, nos enseñó la lectura solo por efecto de demostración, de verla leer, ¿eh? Entonces, ella sigue hasta el día de hoy leyendo mucho, pero no comenta los libros. Lo conversaba yo con mis hermanas mayores y veíamos esto. Ellas lo veían de un modo crítico, yo no tanto en realidad. De hecho, de que ella leía tanto y en realidad ella es de un carácter muy fuerte, y decíamos, en realidad ha leído tanto y no ha aprendido mucho en lo que se refiere al carácter, ¿no? Así que en cierta forma fueron más bien espacios de silencio, ¿eh? Espacios de silencio, de más que enseñar directamente, con excepción quizás como cuando yo estaba en Santiago le enviaba cartas, que en ese tiempo eran cartas manuscritas, ella después me las tenía y me tenía marcada la falta de ortografía. Mira, pero ella se preocupaba, tenía todo ahí dominado, se preocupaba de todo, y estaba ese código compartido en el silencio. Y qué importante el silencio en las lecturas de infancia también, porque uno va encontrando como su espacio propio, ¿no? O sea, lo del jardín y Alicia en el País de las Maravillas, todo esto me cuadra de alguna manera también, ¿no? ¿Y qué había de humor, por ejemplo? ¿Qué recuerdas de humor en tus espacios de infancia? ¿Qué recuerdo de humor en mi espacio de infancia? De literatura de humor recuerdo poco, en realidad. Estoy tratando de pensar. Lo que recuerdo eran los chistes que nos contábamos los muchachos en el colegio. Pero de eso me salió un nieto, tengo varios nietos ahora, que es un contador de chistes incansable. Pero se nutre de chistes.com. Ah. Pero me refería principalmente un poco pensando en esos espacios de imaginación, porque todo puede ser a veces muy, muy difícil, ¿no? La vida, a veces la infancia no es el lugar del paraíso muchas veces, ¿no? Pero esos espacios de lectura, de esperar el tesoro de la juventud, de leer el Peneca, en fin, también daban a veces, ¿no?, respiro a algunos momentos que pueden haber sido más difíciles o no. El otro día Manuel Antonio Garretón también, lo quiero citar, recordaba, preguntaba, ¿pero dónde termina la infancia? ¿Cuál es el momento que uno dice, ya, aquí terminó la infancia? Porque si tú dices, he recobrado la lectura, he recuperado la lectura, esa lectura más, no tan del deber ser, ¿no? Ahora, después de los 60. También es una forma de recuperar una infancia. En cierto sentido, sí. Yo recordé cuando, por ejemplo, en los años 60 me leía todo, salvo Todo Significa 32 libros de Philip Roth, a quien considero el más grande novelista vivo, pero nunca obtuvo el premio Nobel porque, según Harold Bloom, la Academia Sueca es políticamente correcta y él no. Hay un libro que no he leído de él que se trata de béisbol, y como no entiendo nada de béisbol, le tengo miedo a ese libro, pero todos los demás, que son 27 novelas y 3 libros, o 29 novelas y 3 libros de ensayo, lo he leído todo. Una voracidad, si quieren, que me bajó a los 60 y tantos años. Nuevamente, muy fuerte. Después, la adolescencia, la voracidad, la adolescencia, o la voracidad. Una segunda inocencia, como decía Machado. Exactamente. Aunque agregaba él, que da en no creer en nada. Sí. Bueno, Machado era Machado recomendaba releer las lecturas de infancia, así, siendo ya mayor, ¿no?
Alicia en el País de las Maravillas, que lo has releído ahora de adulto, ¿no? Incluso algunas cátedras han estado vinculadas al libro. ¿Qué han podido ustedes transmitir a las nuevas generaciones de esos libros también de la infancia, de la adolescencia? ¿Han habido momentos en que ustedes han recomendado y qué respuesta han tenido también, o a lo mejor algún no sé, hijo, hija, nieto, o alumna, en fin, ha pasado por ese consejo? No sé si, porque no me acuerdo exactamente cuándo lo leí, pero ciertamente cuando estaba empezando a enseñar en la universidad, yo soy profesora de profesores, he formado profesores, teníamos un grupo de gente que eran lo que yo me llamaba preayudantes, que me ayudaban con estos cursos enormes que teníamos, 100, 140 alumnos, y para desarrollar el sentido de lo educacional, y buscábamos libros para eso. Perdona, pero usamos El Principito. Pero también el diario de Ana Frank, me acordé, que también lo leí antes, pero parecía un buen libro. Y estoy tratando de acordarme cuáles otros, pero habían esos libros que marcaban un sentido de lo humano, del valor de las personas, de el diario de Ana Frank, lo extraordinario, que lo escribí en la situación más difícil, y con esa fe en la vida que era importante transmitir. Y yo creo que eso ha sido como algo que ha permanecido, y que de repente, creo que ya no hago clase como hacía antes, ahora me dedico a investigar, que es muy seco y duro, pero no es verdad, porque investigo el trabajo de los docentes, por ejemplo. Y ahí hay miles de cuentos y miles de cosas y miles de recuerdos que vienen, yo creo que se forma una mentalidad de valoración de las personas como personas. Y eso yo creo que me ha ayudado en el trabajo que hago y que hice. Sí, bueno, yo creo que también vale la pena reconocer en algo a los profesores de la época cuando eran niños. Sí. Porque a mí me formaba un profesor normalista, ¿eh? Y ellos eran bastante apegados al libro, ¿eh? En esa época habían libros, por ejemplo, como Mi Amigo, ¿eh? Donde venían fábulas como de Esopo, etc. Y uno aprendía muchísimo con ese tipo de lecturas. Y los maestros eran claves en contar esa historia. Por lo tanto, yo creo que el recuerdo de infancia también pasa por el recuerdo del profesor, del maestro que contaba estas historias. Pero si yo quisiera haber conocido antes alguna lectura, y porque lo conocí después personalmente, y que tiene esto, porque me acordé a propósito de que señalabas del humor. Son pocos los escritores que tienen sentido del humor, y que escriban además para niños. Me acuerdo de Andrés Sabela. Andrés Sabela, que escribía sobre el mar, bueno, también sobre el desierto, El mar tiene 20 años, etcétera. Tiene una serie de poesía infantil muy, muy linda, y él además era un personaje en sí mismo muy juguetón. De hecho, él se disfrazaba siempre de pirata, en fin, hay muchas anécdotas de él respecto a eso. Y lamentablemente yo lo vine a conocer adulto, personalmente, y también a través de su lectura. Porque, seamos sinceros, a los poetas los leemos menos. A los poetas los leemos menos. Y sin embargo, tenemos dos premios Nobel que son justamente en ese género. Y hablando del juego, quiero relacionarlo con el teatro, ¿no? ¿Ustedes recuerdan en su infancia haber participado en una obra teatral, algo ahí de dramaturgia entre todo lo que leían, o poder representar una obra? ¿Recuerdan eso? Mi adolescencia participé en obras teatrales y luego dejé las tablas por el tablero porque me inscribí en el equipo de ajedrez del colegio. En el primer torneo interescolar, y me tocó enfrentarme en la primera partida, salí por primera vez en Mercurio, enfrentarme con la única mujer que era el primer tablero del manual de sala.
era la hija del campeón de Costa Rica, todavía me acuerdo, Alejandra Gutiérrez, y me ganó. El Mercurio dijo, J. Salocuac en vez de Salaquet, pero todos los que tenían que identificarme para mi desdicha me identificaron inmediatamente de Salaquet. Bueno, ahí había un juego sobre las tablas. Pero yo sí, pero funcioné ¿sí? en teatro y leí teatro bastante. Claro. Leí a Eugenio Anil, aparte de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Zorrilla, que leíamos en el colegio. Leí a Eugenio Anil bastante en mi adolescencia. Entre ese periodo febril de lectura que me refería. Fue muy especial tu periodo adolescente. Muy especial, como de vida, ¿no? En realidad, yo creo que los adolescentes, las personas que leen, o leen entre los 16 y los 19, no leen nunca más. Sí. Bueno, yo respecto a lo primero, lo único que recuerdo y no lo puedo olvidar porque mis hermanos siempre me hicieron, como hoy día se dice, bullying. ¿Eh? Fue a propósito de que salí a recitar en el colegio. ¿Eh? Y entonces me molestaban porque según dicen que yo lo hice gritando, ¿eh? Entonces que dejé sordo a todo el mundo. ¿Eh? Y me acuerdo perfectamente la poesía, pero no la iba a recitar aquí. Así que de lo que tiene que ver con una cosa pública, de eso recuerdo perfectamente, no sé qué edad tendría, no, era muy pequeño. Y después con respecto al tema de las lecturas de adolescente, también un pequeño homenaje a la editorial Kimantú. Para mí, ¿cierto?, que soy una persona que viene de una familia de escasos recursos, mi hermana, la profesora, ¿cierto?, tenía la colección completa de Kimantú y la leí toda. Bueno, eso fue para mí muy importante porque he tenido justamente en el proceso de la maduración, etcétera, eso fue muy significativo. Lamentablemente ese tipo de editorial a propósito de este ambiente ya no están. Están en otros lugares en América Latina, pero en Chile no están. Así es. Y es una gran deuda que tenemos también como país. Para fomentar la lectura se necesitan libros, además. Sí. ¿Y en tu caso, Beatriz? ¿De teatro o declamar poesía? No, lo que pasa es que nosotros, este mismo grupo, estos niños de la casa del lado, que eran un muchacho y dos niñas, y nosotros dos, mi hermano de que era 10 años menor que yo, así que era mucho más chico, no estaba, digamos, presente. Nosotros hacíamos representaciones, hacíamos teatro en las vacaciones de invierno y en el alrededor de la Pascua también, en la Navidad, y ahí se convidaba a la familia a ver esta, que a veces eran las escenas de Navidad, pero otra vez eran otras cosas de cuento, y todo era con trajes, con todo. Como la casa mía tenía una terraza que facilitaba, que era como escenario, porque uno salía a la terraza y después había unos escaleritas y ahí abajo se podía sentar el auditorio, que consistía en la señora de lado o la familia mía o otros niños del barrio que vinieran a ver. Así que eso era. Yo nunca hice teatro, no me acuerdo de haber hecho en el colegio, a pesar de que había, o de haberme dedicado mayormente a eso, pero me volvieron estas representaciones. Porque además se relaciona con el juego, ¿no? Claro. Y con el otro, con era la construcción. Era parte del juego, pero era también, era preparado. Hay algo que recuerdo a propósito que citaba Guy de Maupassant. Yo siempre, en ese tiempo que leía mucho en literatura, veía ciertas similitudes con José Santos González Vera, ¿eh? Y puedo decir de que le copié a él la forma de escribir, ¿eh? El uso del punto seguido, ¿no? Sí, sí. Entonces, y la otra cosa de poder descubrir que alguien puede escribir tan bien sobre temas tan cotidianos, ¿eh? Que vidas mínimas, etcétera, todos los recuerdos de infancia. José Santos González Vera es un maestro, ¿eh? Y yo confieso, digamos, que comencé a escribir viendo cómo, o sea, leyéndolo a él, la forma de escribir, ¿eh? Me pareció, y tenía una cierta similitud con Maupassant, ¿eh? La forma del estilo, ¿eh? Porque yo creo que no basta con leer, hay que fijarse en el leer, ¿eh?
No, además que los autores que mencionan, y mencionaste también a Manuel Rojas, también tiene, sobre todo, retratan una época social, hay un tema social con contexto social, político, histórico, está ahí impregnado, lo mismo que con Corazón y otras obras que han mencionado, ¿no? Y eso yo creo que también, porque son libros escritos para que los niños los lean, pero no escritos como pensando que los niños no piensan. Entonces, esos autores son, bueno, dentro de los clásicos, ¿no?, que se están leyendo. Yo quería, para ir terminando, quedarme con una imagen sobre sus imágenes. Ustedes hablaron de imágenes. Muchos de ustedes, los tres, hablaron de muchas imágenes también, que recuerdan, por ejemplo, las ilustraciones, los dibujos que estaban en los libros, en fin. ¿Qué les pasa cuando algunas de estas obras, o en fin, las ven luego en convertidas en películas, por ejemplo? Van a estrenar Moby Dick, a todo esto. Están haciendo una gran producción. No va a ser lo mismo. Pero ¿qué pasa con el cine, por ejemplo, y la relación con la literatura? Bueno, yo recuerdo un cuento que se contaba en mi época que decía: usted ha leído La crítica y La razón pura, no, pero vi la película, decía el presidente. En fin, resulta que las películas en general abrevian y malforman las obras, salvo algunas que las engrandecen. Yo creo que El Padrino 1 y 2 le hicieron un favor a Mario Puzo. Y que su novela El Padrino en general es deplorable. O sea, no, es muy inferior a las películas. Pero en general las películas son muy inferiores a la literatura, por regla general. Yo pienso que, estoy tratando de acordarme, pero me acuerdo de las películas de Disney, por ejemplo. Yo creo que sí que le añadían, haber escuchado la historia de Blancanieves, haber escuchado, haber leído, todos leímos Blancanieves, La Cenicienta. Me acuerdo de Fantasía, sí, fue una de las películas de Disney que se me grabó por mucho, mucho tiempo, porque era fantástico, era sobre, no sé, yo me acuerdo de hojas, de animalitos, de una, o sea, me vuelven las imágenes, no puedo, la música. No puedo contar el cuento, no me acuerdo de qué se trataba, pero mucha imagen y mucha cosa que invitaba a la imaginación. Así que yo creo que en términos de película, si uno ha leído un libro y después ve la película, yo creo que es decepcionante muchas veces. Pero si es al revés, haber visto a lo mejor una película y después leer el libro es como que completa. Pero también yo creo que muchas películas no son lo mismo que leer el libro. Salvo aquellas que simplemente despiertan otra cosa, como este caso de Fantasía que me acuerdo patente, que fue muy, muy, muy marcador. Yo pienso lo mismo, que las películas generalmente nunca, se tienen que hacer, generalmente nunca alcanzan el libro, aunque películas tan buenas como, por ejemplo, El nombre de la rosa, igual no alcanza el libro. Sí. Claro, siempre los libros entregan mucho más, porque además el libro le ofrece a uno recurrir a su propia imaginación. La película no te ofrece eso. Yo se lo preguntaba porque también los niños de hoy también están sujetos a muchos estímulos y audiovisuales, en fin, y muchos fragmentos. Entonces, donde uno pueda, no sé, darle tiempo a, o proponer espacios también de tiempo, de silencio, de, como dicen, cuando los niños van a dormir, hacer la noche, ¿no? Dejar que los niños a las 8 o a las 9 se acuesten y estén ahí con un libro, hacer la noche. Son espacios que en la cotidianeidad, así como libros que hablan de la cotidianeidad, muchas veces están perdidos entre tanto ruido también, ¿no? Entonces, si podrían hacer una recomendación a los niños, a quienes están a cargo de los niños, a los profesores, en fin, sobre cómo ir creando este amor por la lectura, aunque luego en la adolescencia se destape más aún el amor, pero desde estas primeras infancias donde se van construyendo los relatos también de las identidades, ¿no?, de cada uno. ¿Qué les dirían? ¿Qué podemos dejar aquí de todos estos recuerdos? Yo le diría algo, no a los niños, sino a los educadores. Y es que lo que parece en este
yo creo que esta es una época, no una época de cambio, sino un cambio de época. Y que están cambiando la tecnología y los modos de ver y de aprender y de conocer y de ser cada 6 meses, no cada 15 o 20 años. Y en ese sentido, por ejemplo, yo doy clases en la universidad y de repente cuando volví a dar clases hace 20 años atrás, me asombraba que los estudiantes no tuvieran una capacidad de pensamiento lineal. Y de repente me di cuenta, me cayó la chaucha, como quien dice, de que funciona en un ambiente Windows con todas las ventanas abiertas al mismo tiempo, el paquete de información que lo juntan de otra manera en la cabeza. Que no sepan, no tengan buena ortografía, no tienen buena ortografía. And so what? Que no sepan calcular sin una calculadora, no saben calcular sin una calculadora. And so what? En ese sentido, yo creo, yo invitaría a los educadores a que fueran más abiertos con respecto a las generaciones siguientes, porque en este momento vivimos como si fuera un río la vida, estamos atravesando no por un caudal manso, sino por un rápido río, y lo estamos haciendo hace varias décadas, y en ese sentido, si uno se queda dormido y pestañea, se lo comen los cangrejos, como quieren decir. Hay que seguir al conejo. Bueno, yo no sé, yo creo que los chicos, me acordé ahora de esta conversación que tuve ahora en la tarde con mi colega Juan Pablo Valenzuela, que es un economista, pero tiene niños chicos, entonces le conté que venía, así me dijo, sí, ya supe algo de eso. Entonces empezamos a hablar de libros y él tenía completamente presente, me recordó libros que yo no me acordé en el instante, como por ejemplo Mujercitas de algo, tiene 2 niños y está en una consulta, y son niños... Una que parece que es muy interesada y el otro más dinámico, pero el padre está con los niños y la madre también, pero ella tiene más trabajo, porque ella trabaja también y termina tarde. Y Juan Pablo trabaja, se levanta a las 2 de la mañana, pero llega a la casa y está con los niños. Y ellos han desarrollado este interés por la lectura, además de yo creo que no pierden la serie interesante que puedan tomar en la televisión, pero el padre o la madre tienen que ser parte de este cuadro y tienen que entretenerse y recordar, porque estábamos hablando yo con Juan Pablo y él tenía mucho más presente que yo las cosas que los libros que de la infancia, y eso fue interesante, creo que es algo. Y los nuevos autores, uno puede recorrer también nuevos autores que siguen tradiciones, en fin, sí. Pero, futuros clásicos. Una cosa que fue divertido, no es un autor chileno, pero es Robert Louis Stevenson, que tiene un libro de versos para niños. Bueno, yo me acordé de 2 líneas de uno de los versos, La sombra, me acuerdo, pero Juan Pablo también lo había leído. O sea, están de todo, es una literatura antigua y una literatura nueva. Si uno va a mirar los libros de niños que hay aquí, yo no reconocía nada, yo no encontré nada que reconociera. Pero ha de haber muy buenos y interesantes libros que hay que descubrir y vivirlos con los niños. Sí, yo voy a decir algo diferente, porque está bien, los libros están ahí, se pueden leer, hay una gran variedad, ¿cierto? Pero yo creo que también las personas, los adultos, tienen que hacer un esfuerzo distinto para ir recuperando la comunicación directa. Yo tengo, se puede decir que es una nieta, una Sofía, chiquita de... 6 años, y siempre que cuando va a la casa me pide que le cuente una historia, un cuento. Y en ese momento, entonces yo le tengo que inventar una historia. Y después ella se acuerda de la historia que yo le conté, yo no. Y entonces me obliga a mí a ser creativo, y yo sé que cuando viene ella tengo que contarle una historia. Entonces, y ella está, siempre me pide la historia o las historias, y nunca termina por quedar satisfecha por la historia. Y yo le empecé a pedir a ella que también ella me contara una historia a mí. Entonces, nos contamos historias, y eso permite que el chico... Me acuerdo también de un pequeño cuento de niño, sobre el famoso príncipe que se llamaba ¿Por qué? Y a todos decía ¿Por qué? Y al final nunca pudo resolver nada porque no tenía las respuestas. Entonces, hacer que el niño también sea creativo, y no solamente receptivo. Entonces, el libro, el papel, es un buen instrumento, pero no podemos confiarnos en él. Como decían antiguamente, ¿cierto? Los textos se pierden o se queman, pero la memoria no. Entonces, también hay que volver a lo oral, a la,
a las historias nuestras. Muchas gracias, y encantar esa memoria. Bueno, para nosotros ha sido un placer haber conversado con ustedes. Además, para la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, esto ha sido un espacio donde hay mucha gratitud. Así que solamente agradecer, esperar que quienes vean el video, en fin, los que están acá con nosotros, también se vayan con estas imágenes, ¿no? Y todos los niños o niñas que puedan ver, porque yo estoy segura que van a ver bastante esta grabación más adelante, también reconozcan, ¿no?, que uno nunca olvida a esa ballena, ¿no? En fin, nunca olvida al conejo, al gato, en fin, nunca olvida la nostalgia de una obra como Corazón, y tan dura, ¿no?, que en mi generación vimos Marco, la serie en televisión que uno la esperaba una vez a la semana, pero tenía que ver con eso, ¿no?, aparte de leer el libro. Y que no hay que leer solamente por obligación, al contrario, ¿no? Porque uno se va construyendo a sí mismo también por placer. Así que les agradecemos muchísimo, y a todos ustedes, gracias. Gracias.